Antes de ingresar a primaria, sin excepción, los niños deben realizarse una revisión ocular porque tres de cada diez tienen problemas visuales y requieren lentes, expuso el oftalmólogo Manuel Giteras Cardín. Es importante que vayan al oftalmólogo o al optometrista para que le hagan un examen visual y de esta forma identificar si el niño o la niña necesita o tiene, tiene eh, pues si sí necesita usar lentes para poder ver mejor. De lo contrario, el, el no usar los lentes en, en, en la escuela puede ocasionar que el niño tenga pues, problemas eh, para, para ver el pizarrón, por ejemplo, para hacer sus actividades, va, va a bajar su rendimiento escolar. Incluso ciertos trastornos visuales que no se detectan a tiempo y que se corrigen con el uso de lentes pueden ocasionar daños permanentes. Hay algunos trastornos como la anisometropía, que son el, el niño tiene una graduación en un ojo y en otro una graduación distinta. Esos niños tienen que usar forzosamente sus lentes. Uno de los ojos, el que tiene mayor graduación, puede volverse ojo, ojo flojo o ojo vago, lo también le llaman. El especialista dijo que si el padre o madre de familia usan lentes, es probable que también sus hijos, de modo que la revisión ocular es imprescindible de ser posible desde la etapa de preescolar. Se refirió a las afecciones visuales más comunes. Miopía, astigmatismo e hipermetropía son las principales afecciones visuales que se heredan. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.